En el otro eje del Gobierno, que es la recuperación de nuestro patrimonio, hemos avanzado en el anteproyecto y, por tanto, ya en la segunda fase de la recuperación y rehabilitación de la Casa Rubio del Algar. A esta rehabilitación vamos a invertir algo más de 2 millones de euros. Como sabéis, ya se está ejecutando la primera fase en las cubiertas y en la fachada y ya hemos aprobado el proyecto de la segunda fase que culminaría toda esa reforma integral de un edificio que va a tener un uso social, un uso cultural en el Algar. Vamos a invertir más de 650.000 euros tanto en la restauración del mirador como en todas las necesidades que tiene el jardín histórico. Fue declarado bien de interés cultural con categoría de monumento en el año 2005. Constituye, por supuesto, uno de los principales atractivos patrimoniales de las villas construidas a principios del siglo XIX y va a tener esa finalidad consolidada, la que tiene ya, pero con mejores medios para la actividad recreativa, social, cultural, lúdica, en definitiva.